Para algunos, los meses de enero y febrero son sinónimo de vacaciones, pero para muchos padres se inicia una dura época de trabajo. Es por eso que en el caso de los Andes, Junji mantendrá dos jardines infantiles abiertos durante este periodo y que pueden albergar a 208 niños. Los establecimientos, totalmente gratuitos, proporcionarán a los niños no solo un lugar apropiado para su cuidado, sino que también un espacio de aprendizaje y diversión. Según comentó Victoria Ahumada, directora del Jardín Infantil Cuncuna Rayito de Luna, ubicado en la Villa del Horizonte, la idea es que estos niños estén bien atendidos, recibiendo enseñanza, mientras sus madres trabajan más tranquilas al saber que sus hijos están bien cuidados. Por unas reuniones que hemos tenido con la Junji, ya que somos jardines BTF, vía transferencia de fondo, con nuestra directora también del DAEN, la señora María Soledad Reynoso, es que cierran dos jardines en febrero para un tema de vacaciones, pero quedan tres jardines estacionales BTF en distintos puntos de la ciudad. Dentro de los requisitos fundamentales para inscribir a los menores en estos jardines infantiles está contar con la ficha de protección social sin ser importante el puntaje, certificado de nacimiento del niño, control de niño sano al día con todas las vacunas y certificado de contrato en el caso de las salas cuna. Actualmente, los dos jardines que funcionarán durante febrero cuentan con capacidad para 104 niños, siendo estos el Cuncuna Rayito de Luna de la Villa El Horizonte y Pasitos Andinos ubicado en la escuela José Miguel Carrera. Aún quedan cupos desde salas cuna hasta los 4 años en todos los jardines, así que yo invito a la comunidad a acercarse porque nuestros establecimientos reciben niñas desde 3 meses hacia adelante. Según dijo Victoria Ahumada, lo más importante de esta iniciativa es que se ofrece una atención de calidad. Los jardines están dirigidos por educadoras de párvulo, cuentan con técnicas en esta área, por lo que las condiciones son las mismas que se brindan durante todo el año, donde lo central es el desarrollo pedagógico en cada una de las actividades. Los establecimientos funcionan entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde, lo que representa un gran apoyo para las mamás y los papás que trabajan durante los meses de verano, pues sus hijos jugarán y permanecerán seguros y bien alimentados hasta el término de su jornada laboral, sin costo económico para la familia.